chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos a MotoGP 21. Continuamos con el modo trayectoria y ojito porque solamente nos quedan 3 carreras para terminar Moto3. Cada vez estamos más cerca de Moto2 y fijaros, el campeonato está tremendamente igualado. Cualquiera de los 4 o casi 5 de arriba puede conseguir el campeonato. Todavía lo podemos hacer y para ello tenemos que darlo todo en el Gran Premio de Australia. Estamos de vuelta en el circuito para la... Bueno chicos, pues ya estamos aquí en el circuito, hemos hecho los libres, hemos practicado, hemos entrenado, hemos ajustado la moto y ahora llega el momento de la clasificación. Pasamos directamente a la Q2 por nuestros tiempos en la Q1. Bueno, algo habitual, que no sorprende a nadie, pero lo más importante de hoy, chicos, es que después de esta carrera de Australia quedarán 2 carreras para terminar el campeonato. Y obvio, yo al principio de Moto3 no pensaba conseguir el campeonato, lo que quería era una buena posición para poder optar a un buen equipo de Moto2, pero es que hemos mejorado la moto de tal manera que ahora podemos pelear con nuestra Honda el campeonato y sobre todo las carreras. Han fallado varias veces los que van líderes y eso nos ha dado posibilidad de acercarnos. Ya que estamos aquí, chicos, vamos a ir a por todas y vamos a intentar llevarnos el campeonato de Moto3 y todo parte porque hoy podamos conseguir un gran resultado. Ahora nos vamos a la pista, chicos, nos concentramos y hacemos la clasificación. Veamos si es capaz de mejorar su tiempo. Venga chicos, nos quedan 8 minutos y medio para terminar la Q2, hay tiempo de sobra para hacer esta vuelta e incluso alguna más. Y deciros que esto es uno de los circuitos que más me gusta, es un circuito que me conozco bien y creo que podemos hacer una gran carrera. En los libres he ido muy rápido, prácticamente el más rápido de todos, y creo que, a ver, si hacemos la pole y tenemos un poco de suerte, sí, no llama a Amazon, ni llaman al portero, ni cometo algún error y bueno, ya sabéis, 20.000 cosas que pueden pasar, pues conseguiríamos la victoria o conseguiríamos un buen resultado y nos acercaríamos todavía más al campeonato. Bueno, esta curva casi se hace a tope, ¿eh? Es increíble, pero este circuito es un disfrute constante, ¿eh? Me encanta muchísimo cómo se disfruta aquí en este circuito porque tiene unas curvas, unas frenadas. Es un circuito muy, muy dinámico, me gusta mucho la forma de... Y bueno, como veis, el primer sector no suele ser el mejor del mundo. A ver si podemos ir recortando, porque ahora mismo estaríamos muy lejos de la pole, pero es habitual, ¿vale? Tenemos la moto ajustada y rendimos mucho más en la otra parte del circuito. Por lo tanto, deberíamos ir reduciendo ahora, poco a poco, el tiempo y la diferencia con respecto a Costa, que es el que está haciendo la mejor vuelta, la vuelta más rápida. Ahí está, ya hemos recortado un poco de diferencia, estamos algo más cerca, pero todavía estamos lejos de los primeros puestos. Ahora hay que tener cuidado, ¿eh?, con esta frenada ahora. Fijaros que es una frenada muy, muy fuerte, una curva muy cerrada. Bien, 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 perfecto. Ahí me voy largo casi siempre, ¿eh? Ahí durante carrera hay que tener mucho cuidado porque con los neumáticos, fijaros cómo se desgastan, ¿eh? Sobre todo las curvas a izquierda, ¿eh? Fijaros cómo se desgasta, cómo está en rojo el neumático trasero. Bueno chicos, pues ahí estamos en la recta. Vamos a ver el tiempo final que marcamos en la clasificación. Ahí está el final. Se acabó. Bueno, pole, parece que pole. Todavía queda tiempo, no quiero cantar victoria. Recordad que estamos jugando en extrema y creo que ha sido pole. Lo que no sé es si vamos a mantenerla hasta el final, ¿no? Ya sabéis que todavía queda algo de tiempo, quedan 4 minutos y 36 segundos, o sea que puede pasar de todo. Vamos a avanzar el tiempo, por ahora tenemos la pole a una décima, avanzamos rápidamente el tiempo, a ver si Acosta mejora o Rodrigo. Bueno, pues tenemos la pole, chicos, tenemos la pole en el Gran Premio de Australia, a una décima está Acosta, a algo más de una décima, una centésima de Acosta está Rodrigo. Madre mía, qué carrera. Hola, estamos en directo desde el circuito. Bueno, ahora sí, chicos, estamos ya directamente en la carrera. Fijaros el tiempo bueno. No va a haber ningún problema. La pista está seca perfectamente. Y eso sí, ese es mucho calor, ¿eh? 35 grados en el circuito. Así que los neumáticos duros hoy van a ser sí o sí obligados. Pero bueno, contento con la clasificación. Estamos cerca, estamos ahí con ritmo. Y a ver si podemos hacer una carrera perfecta. Y a ver si podemos hacer un fin de semana grande. Y bueno, y sobre todo, ahora no caerse. Quedan
3 carreras. Después de esta quedarán solamente 2. Y el caerse debe de estar prohibido, porque si hoy no conseguimos estar entre los mejores, muy posiblemente diríamos adiós casi casi al campeonato de Moto3. Por lo tanto, podemos hoy dar un paso hacia adelante, como también podríamos darlo hacia atrás. Es una carrera muy importante, hemos estado peleando todo el campeonato de Moto3. La verdad, muy ilusionado, la moto la hemos ido mejorando, hemos ido de menos a más. Lo he disfrutado muchísimo Moto3, pero podemos hacer algo más. Podemos intentar ganar el campeonato. ¡Luces roja! ¡Vamos! Bueno, 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 vaya salida que se ha hecho Acosta y Rodrigo que me han adelantado. Bueno, es algo normal que no salgamos de los primeros, pero tampoco hemos perdido muchas posiciones. A ver si podemos recuperar rápidamente la posición de Rodrigo, que está tercero y ahí estamos peleándole el segundo puesto. Intentando ahí por el interior, a ver si... Cuidado, cuidado, cuidado que los errores, que ahí están los de atrás. Bueno, bueno, para aprovechar cualquier resquicio. Pero bueno, salida complicada, Salida con fuerte Acosta y Rodrigo, que están intentando marcar un ritmo alto desde el inicio de la carrera. Pero quedan 6 vueltas, quedan 6 vueltas por delante y todo puede ocurrir. Bien, 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 ahí recortado por el interior, nos hemos pegado muchísimo a Rodrigo. Cuidado, cuidado que la lío, Cuidado que la lío. Venga, vamos, vamos, vamos. Estamos tercero, chicos. Tenemos ritmo. Recordad que deberíamos de tener ritmo. Y tenemos que intentar no cometer errores, no acumular problemas ni errores para poder intentar adelantar a los dos de arriba. En teoría, si hacemos nuestra vuelta, deberíamos de poder tener opciones. Pero ya sabéis que las motos pues son un poco impredecibles, cualquiera sabe. Bien, 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 bien. Bueno, pues están tirando por delante a un medio segundo más o menos Acosta y Rodrigo. Por detrás también están cerca, por lo tanto hay que tener muchísimo cuidado, intentar atacar, intentar marcar un buen ritmo. Pero bueno, es la primera vuelta, estamos entrando en calor. Y vamos a ver la recta de meta. Ahí está, pasando por primera vez por la recta de meta. Segunda vuelta para nosotros. Y ahora la moto cómo va, casi 229 kilómetros por hora, Brutal la recta y esta curva casi casi que se hace a tope. Venga, salimos, salimos, le damos gas, le damos gas. Fijaros que llevamos una vuelta prácticamente y el neumático cómo se ha desgastado, Vamos a llegar tremendamente justos de neumático. Bueno, ahí hemos salido bien de la curva y nos estamos acercando a Rodrigo y a Acosta. Ahora vamos a ver la frenada, donde no vamos a poder adelantarlo, pero sí podemos intentar recortar diferencias. Bueno, 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 a punto de caerme ahí. Cuidado, Cuidado con la caída, porque estamos... Que si ganamos hoy, daríamos un gran paso para ser campeones, pero si nos caemos, también daríamos un paso grande, pero hacia atrás, para perder todas las posibilidades. Ahí, 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 madre mía, qué pelea, madre mía, en paralelo, en plena curva y adelantamos, nos colocamos segundos. Ahí frenamos en la progresión de Rodrigo y ahora tenemos a Acosta por delante. Cuidado, cuidado con la frenada esta que es dura, Bien, 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 perfecto. Perfecto, perfecto, chicos. Bueno, queda muchísimo por delante, pero la carrera ha empezado bien, estamos con un buen ritmo. Ponemos configuración de potencia 3, quiero la máxima potencia para entrar en meta. Hay que intentar adelantar a Acosta. Ahí vamos, ahí vamos. A ver si puedo cogerle el rebufo. Bueno, me meto en el piano. A ver, ahora, ahora, ahora. Vamos a por todas. Vamos a por todas. No, no me va a dar tiempo. No me va a dar. Vaya velocidad punta que tiene la moto de Acosta. Va bien la moto, Va esa moto bien y va a ser difícil que en recta lo podamos adelantar. Así que tendremos que intentar buscar otro punto. Uy, 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 madre mía. ¡Wow! Madre mía, chicos, iba tan al máximo tomando la curva que me he abierto demasiado y casi casi el piano me la juega. Ojo, unas veces el piano te tira y otras veces no, En este caso he estado a punto de caer. Todo esto ha provocado que Acosta se aleje un poco a medio segundo. Y ojito porque Rodrigo está a una décima, Rodrigo está a una décima y está muy cerca, está muy cerca. Estamos ahí, estoy prácticamente entre Acosta y Rodrigo. Así que si hacemos las cosas bien, nos vamos a acercar al primero.
Y si hacemos las cosas peor, pues Rodrigo me puede intentar adelantar. Y está en juego el campeonato, ¿eh? Ojito, porque es importante ver dónde nos encontramos en el campeonato y qué podemos hacer en las tres carreras que nos quedan por delante. Este y dos más. Ahí lo tenemos. Vamos a ver si puedo. Máxima concentración, chicos. Esta curva es muy delicada. Y fijaros los neumáticos, ¿eh? Todavía no hemos llegado a la mitad de la carrera y ya tengo los neumáticos tremendamente mal. Sobre todo el delantero, por la parte izquierda, está desgastada más de la mitad. Ese no va a llegar, ¿eh? Ese no va a llegar al final de la carrera. Ahora salimos rápido ahí aprovechando el piano. Vamos a ver si podemos alcanzar a Costa. Hemos salido con muchísima velocidad a punta, a ver si podemos adelantarlo. Cogemos el rebufo en recta. Ay, madre mía, cómo la moto tira, ¿eh? Cómo tira la moto de Acosta. Bueno, pues en recta va a ser que no, ¿eh? Siempre llegamos ahí con posibilidades, pero no lo hemos podido adelantar. Quizás si esté un poco más cerca, puede aprovechar más el rebufo. A ver si en curva podemos aprovechar ahí, ajustando bien. Salimos rápido. Vamos a tener una oportunidad. Ponemos configuración de potencia 3. Necesito toda la potencia máxima. Estamos ahí, pero no lo hemos conseguido. Estamos ahí, vaya pelea con Acosta. Qué bonita está la carrera. Y es que la pelea con Acosta por la victoria está siendo tremenda. Y ojito que esto puede ser determinante para el campeonato. El quedar primero, quedar segundo puede ser muy importante. Chicos, agradeceros el apoyo que le estáis dando a la serie. Gracias a todos de verdad por pasaros día tras día viendo la serie, y os recomiendo que os suscribáis si os está gustando, para que veáis más vídeos de este tipo, ya sea en Fórmula 1, en MotoGP, ciclismo, FIFA, en todo tipo de deportes. Aquí lo vais a vivir y aquí lo vais a disfrutar conmigo. Dejad vuestro like si os está gustando la carrera. Bueno, Acosta sigue liderándola, ¿eh? Acosta sigue liderando la carrera y estamos a punto de afrontar la penúltima vuelta. Van a quedar dos vueltas. Estamos muy igualados, ¿eh? Es que estamos muy igualados. Hay tramos en el que soy yo más rápido y tramos en el que es él más rápido. Y al final, pues no consigo una superioridad importante como para poder adelantarlo cómodo, ¿no? Ahí vamos. Y fijaros que Rodrigo está cerca, ¿eh? Ojo que Rodrigo está a una décima y nosotros a dos. Estamos los tres muy cerca. Ya luego Binder está cuarto, está a una distancia. Ojo que viene, ¿eh? Cuidado, Rodrigo, que empieza a venir. Y el neumático empieza a pasar factura, ¿eh? Fijaros la parte izquierda de los neumáticos, cómo están tremendamente desgastados. Sobre todo el delantero, que prácticamente ya mismo no tengo neumático y me queda esta vuelta y la última. Veremos a ver. Hay que tener cuidado con el abandono. Vamos rápido. Vamos a adelantar a Costa. Tenemos una oportunidad, pero madre mía, un poquito más de recta y hubiéramos adelantado a Costa. Bueno, le estoy pisando los talones. Vamos a ver si lo podemos intentar en la siguiente curva. Hay que hacerla lo más recta posible. Ahí salimos y adelantamos a Costa. Miramos hacia atrás y hemos adelantado a Costa. Madre mía, chicos. Madre mía, qué trabajito me ha costado. Pero ojo, ¿eh? Ojo que ahora el problema son los neumáticos. El delantero por la parte izquierda no me queda nada. Esto no agarra y eso da unos problemas de estabilidad en curva brutal. O sea, es a freno y noto como que se va a romper el neumático. Y ojo que si llegamos al mínimo, si se rompe, perdería todas las opciones, caeríamos al suelo. O sea que, vale, vamos primeros, estamos terminando la penúltima vuelta, pero nos queda una vuelta con estos neumáticos. Da miedo, ¿eh? Da miedo. Y además tenemos que marcar un buen ritmo porque tenemos ahí a dos décimas a Costa, ¿eh? Última vuelta para nosotros, chicos. Bueno, vaya vuelta hemos hecho, intentando adelantar a Costa. Y ahora viene a aguantar. Las curvas a derechas hay menos problemas. Tengo más neumáticos las curvas a derecha, pero las curvas a izquierda, madre mía, chicos. Madre mía, el neumático cómo está. No sé si voy a llegar. Aquí está la clave. Si llego a meta primero, daremos un gran adelanto en el campeonato. Y no sé si primero, pero me puedo meter ahí entre los tres primeros seguro. Y si perdemos hoy, abandonamos, puede que digamos adiós al campeonato de Moto3. La verdad que no era mi objetivo desde el principio, pero oye, ya que estamos aquí y tenemos opción, pues ¿por qué no vamos a intentar pelearla, no?
ya casi no se ve la línea. Fijaros el neumático delantero por la parte izquierda, casi no se ve la línea. Y quedan muchísimas curvas a la izquierda. Fijaros que queda la curva siguiente y la grande antes de meta. Y eso sin prácticamente neumático. Suavito, Juan. Suavito, Juan. No te vayas a caer. Acosta está por detrás a dos décimas. Tengo que jugar con la distancia. Tengo que jugar con la velocidad. No puedo arriesgar al máximo. Caerme ahora en la última curva sería catastrófico. Me voy a caer. Madre mía, la moto. ¿Cómo está, No puedo doblar, Venga, aguanta, Juan. Aguanta, Juan, que está en la recta. Y hemos llegado. Ya no se puede romper. Estamos en recta. Ahí está la meta, chicos. Somos campeones en el Gran Premio de Australia. ¡Wow! Madre mía, qué nervios, tío. Madre mía, chicos. Espectacular carrera, espectacular pelea con Acosta. Cómo hemos aguantado con los neumáticos casi al cero. Bueno, increíble, chicos. La verdad que una pasada la carrera. Tenía un rato para jugar antes de irme a trabajar. Y digo, venga, vamos a jugar, que me toca Australia, que me gusta y tal. Pero fijaros, nos colocamos segundos. Y lo más importante, estamos a cuatro puntos de John, del líder. O sea, nos acabamos de meter de lleno en el campeonato de Moto3. De lleno totalmente. Y fijaros que si Acosta llega a quedar por delante, posiblemente nos hubiera adelantado en la clasificación. Pero lo importante es que el líder ha perdido mucha ventaja de la que tenía. Y John ahora no tiene claro el campeonato. Nosotros lo tenemos en nuestra mano. Estamos muy, muy cerca. Además, en la siguiente carrera será en el circuito de Malasia, un circuito que me gusta, un circuito en el cual creo que podemos hacer algo importante. Y si ganamos en Malasia, nos podríamos colocar líderes a falta de la última carrera en el Gran Premio de Valencia. Sí, el Gran Premio de Valencia no es de mis preferidos, ya sabéis que ahí tenemos las cosas complicadas. Así que si puedo hacer algo grande, que lo haga en Malasia, porque luego en Valencia algo puede que perdamos. Chicos, ha sido una carrera brutal, os la dedico a todos vosotros que estáis ahí siempre viendo todos los vídeos. Dejad vuestro like si os ha gustado, suscribiros para no perder ninguna carrera. Y chicos, en el siguiente, la siguiente carrera va a ser brutal. Gran Premio de Malasia con posibilidades de ponernos líderes en Moto3. ¿Quién lo diría al comienzo, Y bueno, especial saludo a Bruno y a los miembros del canal. Nos vemos en el siguiente vídeo con más MotoGP. ¡Chao!